Muy buenas noches con todos las personas que nos están acompañando en esta tarde noche, ¿no? En algunos países. Bueno, para nosotros es un día muy especial, ya que cumplimos un año de aniversario en Alimentos y Ciencia, un año que ha sido de divulgar emprendimientos, de divulgar investigaciones, de ayudar a ciertos emprendedores a difundir todo lo que están realizando en el ámbito de los alimentos y la ciencia. El día de hoy hemos preparado un evento muy, muy especial para todos ustedes y nos estará acompañando Buki. Buki es una empresa que a través de los equipos, cursos y capacitaciones nos ha permitido y ayudado a muchas industrias, laboratorios de servicio y universidades a hacer más eficientes sus análisis bromatológicos y proximales, disminuyendo el tiempo de respuesta, aumentando la repetibilidad, la reproducibilidad, gracias a sus tecnologías innovadoras y conocimientos de los diferentes métodos que utilizamos para poder desarrollar cada uno de estos análisis. Bueno, quiero dar la más cordial bienvenida a Buki, sin antes darles la bienvenida también a todas las personas que nos estarán acompañando y decirles a las personas que nos están viendo y que nos acompañan en esta noche que nos escriban en los comentarios desde dónde nos están viendo, si tienen algún mensaje, alguna pregunta, escríbanos, esta noche estaremos respondiendo a todas sus inquietudes. Bueno, vamos a cederle la palabra a Susi, que nos acompañará en esta. Ahí está. Hola, ¿cómo estás, Susana? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy emocionada por este primer evento que tenemos con Alimentos y Ciencia. Un honor celebrar con ustedes su primer aniversario. Qué genial, Susana. Muchísimas gracias. De igual manera, para nosotros es muy placentero poder tenerlos en nuestro primer aniversario. ¡Yay! Bueno, pues estamos todo el equipo de Buki Latinoamérica aquí felices, de manteles largos con Alimentos y Ciencia, festejando este primer año de divulgación y aprovechando esta maravillosa oportunidad, les vamos a presentar el día de hoy la premier de un video extraordinario en la que van a poder aprender pues algunos de los puntos o de los procesos más importantes del análisis proximal. Me acompañan mis compañeros Gerardo Magallanes de Equipar, Fernando Hilerio y Guillermo Cordero. La intención y la experiencia que nosotros queremos darles el día de hoy es que después de esta presentación nos puedan hacer llegar todas sus preguntas y podamos dar respuesta y hacer esta sesión lo más interactiva posible. Qué bien, Susana. Y bueno, también me da una alegría, ¿no? Que tenemos esa premisa del video que han estado preparando ustedes. Y bueno, esta noche igual estaremos desarrollando y aprendiendo muchísimas cosas con respecto al análisis proximal. Definitivamente se van a divertir, van a aprender, van a conocer de nuevas tecnologías. Creo que va a ser una sesión extraordinaria. No es porque nosotros lo hayamos hecho, ¿verdad? Consideramos que el contenido de lo que van a ver a continuación les va a ser de muchísima utilidad, en especial a la gente que trabaja en el laboratorio, que se dedica justamente al análisis de control de calidad y que pues sufre día a día los embates de tener que liberar producto y tener que estar lidiando con el análisis proximal y cómo esto nos puede afectar tanto en la recepción de la materia prima como en la liberación del producto terminado. Claro. Y bueno, entonces, Susi, para empezar con el webinar, y te comento que ya nos están viendo de diferentes partes de Latinoamérica. Tenemos personas desde México, Ecuador, Perú, Colombia. Tenemos gente de Chile, de Argentina, que están muy interesados por el evento. Y como tú ya lo dijiste, ya nos diste esa premisa de aprender y divertirnos en esta noche junto a ustedes. Esperemos que así sea y en nombre de todo el equipo de Buki Latinoamérica les damos la bienvenida. Damos adelante al video para que podamos tener suficiente espacio para las preguntas y pues muchísimas gracias una vez más a Alimentos y Ciencia por la invitación. Listo. Hola, bienvenidos al Laboratorio de Control de Calidad y Control de Proceso de Buki Latinoamérica. Mi nombre es Susana Mendoza
y a lo largo de estos tres laboratorios virtuales conoceremos tres de las principales tecnologías para el análisis proximal y bromatológico dentro de la industria alimentaria. En estas tres sesiones analizaremos diferentes tipos de muestras, de modo que les mostraremos los puntos más importantes de cada una de las metodologías. Acompáñenos. Comencemos hablando de qué es el laboratorio de control de calidad. Dentro de la cadena de producción de la industria alimentaria, el laboratorio de control de calidad es el encargado de garantizar que las especificaciones establecidas por el fabricante sean cumplidas, ya sea en la materia prima o el producto terminado. Estas especificaciones, además, aparecen en la tabla nutrimental del envase del producto. Instituciones gubernamentales se encargan de regular estas especificaciones y normalmente basan las regulaciones locales de instituciones u organismos internacionales, como lo es la ISO y AOAC. El analista dentro del laboratorio de control de calidad es el encargado de realizar diferentes análisis, físicos, químicos y microbiológicos, para garantizar la seguridad e inocuidad del producto. En estas tres sesiones virtuales abordaremos tres de las más importantes tecnologías para el análisis proximal: Keldal para la determinación de proteína, Soxhlet para la determinación de grasas y NIR para todo el espectro bromatológico. Pero antes de comenzar, pongámonos nuestro equipo de protección personal. Comenzaremos con el método Keldal, pero antes de abordar directamente la técnica, conoceremos un poco de la historia de este método. Toda la información relacionada con este método la pueden encontrar en nuestro libro Keldal Knowledge Base, el cual está disponible en nuestra página totalmente gratuito. El método fue inventado en 1883 por el químico danés Johan Keldal. ¿Quién es esta persona de aquí? Él, como jefe del departamento de química en la fábrica de cerveza Carlsberg, se vio envuelto en un problema muy moderno y que a la fecha sigue siendo uno de los grandes retos de la industria alimentaria: la gestión de calidad y la optimización de productividad. Keldal tenía la intención de determinar el contenido de proteína del grano para averiguar cómo el contenido de proteína influye en la calidad y cantidad de la cerveza elaborada. Y a la fecha, este método sigue vigente y la determinación de nitrógeno o proteína es una de las variables más importantes para la fabricación de cerveza. Bueno, ahora que conocemos la historia y los antecedentes del método Keldal, vamos a presentarles los equipos que conforman un sistema. Para esta demostración práctica, analizaremos el contenido total de proteína en harina de trigo. Lo primero que tenemos que hacer es pesar nuestra muestra. ¡No, espera! Es muy importante que le expliquemos a nuestra audiencia cómo es que debemos de calcular la cantidad de muestra que utilizaremos para nuestra práctica. Para ello, de manera muy sencilla, vamos a mostrarles esta aplicación que se llama Keldal Optimizer. Muy pocos usuarios lo saben, pero la cantidad de muestra debe de calcularse con base en la composición química de la muestra. De modo que tenemos que saber la cantidad de proteína, grasas, carbohidratos y agua. Todos estos datos se ponen en nuestra aplicación y podemos calcular la cantidad de muestra ideal para el método. Una vez que se determina la cantidad de muestra, esta aplicación también nos dice la cantidad de reactivos que tenemos que utilizar para ejecutar el método. Ahora sí, puedes continuar. Ok, bueno, ya aprendimos cómo es que tenemos que calcular la cantidad de muestra. Para este análisis utilizaremos barquillas de pesado que son libres de nitrógeno. Es importante que si se utiliza algún papel, garanticemos con nuestro proveedor o fabricante que sea libre de nitrógeno. Entonces colocamos nuestra barquilla. Y de acuerdo a lo que aprendimos y calculamos en la aplicación Keldal Optimizer, tomaremos 0.5 gramos de muestra. Ya que tenemos pesadas las muestras, vamos a preparar cada uno de los tubos de digestión. Lo primero, por supuesto, es colocar la muestra. Gracias a las barquillas de pesado, es muy fácil colocar las muestras dentro de cada uno de los tubos. De acuerdo al cálculo que hicimos con la aplicación Keldal Optimizer, vamos a agregar el catalizador y el ácido sulfúrico. El catalizador aumenta la temperatura de ebullición del ácido sulfúrico, permitiendo así que los aminoácidos que forman las proteínas reaccionen para formar amonio durante la digestión.
En este segundo rack, para ejemplificar la importancia de tener un correcto balance entre el ácido sulfúrico, el catalizador y la muestra, colocaremos tres muestras con cantidades no balanceadas. En las siguientes tres posiciones lo que haremos será colocar blancos. Por definición, el blanco es colocar la misma cantidad de ácido sulfúrico, catalizador y en este caso la barquilla de pesado, pero sin muestra. El objetivo de colocar un blanco es identificar posibles impurezas en los reactivos. Además, nos da el factor de corrección durante la titulación. Al final de nuestra digestión, lo que vamos a ver es diferentes efectos de cómo estas cantidades no balanceadas, un exceso de ácido sulfúrico, una falta de catalizador, nos pueden afectar en nuestra digestión. Teniendo ya listas las muestras, procederemos a la digestión. El primer paso es la programación del equipo. En el menú del equipo haremos la programación del método con el que vamos a trabajar. El primer paso es seleccionar la rampa de calentamiento. La rampa de calentamiento son cambios graduales de temperatura que nos permiten tener una digestión más homogénea, completa y sin proyección de la muestra. La rampa debe de seleccionarse con base en la naturaleza química de la muestra. Este equipo ya cuenta con una lista de rampas precargadas listas para utilizarse. Una vez que se selecciona la rampa, el cambio de temperatura o rampeo se ejecuta de manera automática, desde el precalentamiento, todo el proceso de digestión, hasta el enfriamiento de las muestras. Lo que ocurre durante el proceso de digestión son una serie de reacciones químicas, en donde los aminoácidos que forman nuestra muestra, al entrar en contacto con el ácido sulfúrico, el catalizador y el calor, reaccionan para formar amonio. A la par de la formación del amonio se forman otros subproductos, como lo es el vapor de agua, el vapor de ácido sulfúrico, dióxido de azufre y dióxido de carbono. Estos vapores, que son sumamente tóxicos, son enviados a un scrubber de tres etapas. La primera etapa es la condensación, en donde mayoritariamente condensamos el vapor de agua. Al condensar los vapores de agua, lo que nosotros hacemos es evitar la neutralización pronta de la solución de hidróxido de sodio, que es la siguiente etapa. La segunda etapa, como ya se mencionó, es una solución de hidróxido de sodio. Los vapores ácidos, al entrar en contacto con esta solución, son neutralizados. Esta solución cuenta con un indicador, de modo que cuando cambia de la tonalidad que vemos azul a verde, es el indicativo de que debemos de preparar una nueva. Finalmente, una cama de carbón activado absorbe los gases que no hayan sido neutralizados en las dos etapas anteriores. Esto nos permite trabajar nuestro sistema Kendall fuera de la campana de extracción. Terminada la digestión, el equipo se apaga de manera automática. El siguiente paso es sacar los racks del digestor y dejar enfriar las muestras. Recordarán que con toda intención algunas muestras colocamos cantidades no balanceadas de ácido sulfúrico y catalizador. Lo que ustedes están viendo en pantalla es la consecuencia de un balance inadecuado de reactivos. La carbonización, que es lo que estamos viendo en este tubo, es un claro indicativo de falta de ácido sulfúrico. Aparte, probablemente el problema más común para los usuarios de este método sea la formación de cristales blancos o la gelatinización de la muestra. Esto ocurre por un exceso de catalizador o una falta de balance entre el ácido sulfúrico y el catalizador. Por cada 2 mililitros de ácido sulfúrico se debe de colocar 1 gramo de catalizador. Todos estos cálculos son muy fáciles de conseguir a través de la aplicación Kendall Optimizer. Sin duda, probablemente el error más común de todos nuestros usuarios es de utilizar la misma cantidad de ácido sulfúrico y catalizador para todas las muestras. Esta mala práctica justamente lleva a los problemas que vemos en pantalla. Las muestras que fueron digeridas correctamente se colocan en el equipo de destilación. Aquí, lo primero que hacemos es agregar agua. Esto para neutralizar el exceso de ácido sulfúrico que no reaccionó durante la digestión. Después, se agrega una solución de hidróxido de sodio al 32%. El hidróxido de sodio reacciona con el amonio formado durante la digestión, para entonces formar amoníaco. Este amoníaco, en forma de gas, es destilado por arrastre de vapor a través del equipo para ser recibido en una solución de ácido bórico y después ser titulado. Lo que estamos viendo en pantalla es una titulación potenciométrica automática. Los mililitros utilizados durante la titulación del amoníaco se colocan en una ecuación para entonces sí calcular el porcentaje total de proteína en nuestra muestra. En este caso en particular se utilizaron 6.06 mililitros de titulante. Con este número calculamos el porcentaje de proteína que equivale al 5.36%.
Los datos resultantes de esta destilación y titulación se guardan en el equipo de destilación y podemos pasar entonces a la siguiente muestra. El siguiente parámetro a determinar son las grasas totales. Esta determinación la haremos a través del método Soxhlet. A continuación les mostraremos cuál es el principio teórico. El equipo que ven en pantalla es la unidad Fat Extractor E500 y es el único equipo en el mercado que es capaz de ejecutar los tres métodos de extracción más importantes y más comunes en la industria alimentaria. Comencemos con el método más utilizado en toda Latinoamérica, el método Soxhlet. Y su popularidad se debe al número de regulaciones y normas que lo nombran. El proceso comienza con la evaporación del disolvente, el cual se encuentra en el vaso receptor y está en contacto con una parrilla de calentamiento. Este disolvente evaporado entra en contacto con el condensador, el cual tiene un flujo de agua fría y por diferencia de temperaturas es condensado y cae en pequeñas gotas dentro de la cámara de extracción. La cámara de extracción está cerrada por una válvula, de modo que cada gotita que va cayendo va inundando la cámara. La ilustración que está en color café representa nuestra muestra y los puntos amarillos representan la grasa que nosotros queremos extraer. Una vez que la cámara se ha inundado hasta un nivel que nosotros predeterminamos a través de un sensor de nivel, la válvula magnética se abre liberando el disolvente. Este disolvente trae disuelta parte de nuestra grasa. El disolvente baja hasta el vaso colector y comienza de nuevo el proceso. Al conjunto de todos estos pasos es a lo que nosotros llamamos ciclos. Aquí es muy importante recalcar que si un método Soxhlet no trabaja a través de ciclos, no es Soxhlet. El siguiente paso es un proceso de enjuague, en donde la cámara de extracción se encuentra todo el tiempo abierta, de modo que tenemos un flujo continuo de disolvente. Y con esto garantizamos que nosotros no dejamos grasa ni en la muestra ni en la vidriería. Terminado el enjuague, el siguiente paso es el secado, en donde evaporamos todo el disolvente, lo recolectamos en un vaso colector y si tenemos un sistema de enfriamiento podemos recuperar más del 90% del disolvente en peso. La grasa depositada en el vaso puede ser determinada por gravimetría. El siguiente método, llamado Randall o Fat Extraction, es un método muchísimo más rápido. Sin embargo, es nombrado por menos regulaciones y este no trabaja por ciclos. Una de las principales diferencias respecto al método Soxhlet es que aquí la muestra se encuentra parcialmente inmersa en el disolvente. La muestra tiene doble contacto con el disolvente. Por una parte, al estar parcialmente inmersa en el disolvente, y por otra parte, el disolvente al evaporar, condensar y caer dentro del dedal de celulosa. El disolvente que está en ebullición, al estar en contacto directo con la muestra, favorece la transferencia de masa, haciendo así mucho más rápido el proceso de extracción. Una vez que se ha concluido el tiempo de extracción que nosotros hayamos determinado, viene un proceso de enjuague, que de nuevo es un flujo continuo de disolvente, en este caso la muestra ya no se encuentra parcialmente inmersa en el disolvente, y finalmente viene el secado, que al igual que en el caso anterior es la evaporación de todo el disolvente y su recolección dentro del mismo equipo. La grasa depositada en el vaso colector puede ser cuantificada por gravimetría. Finalmente, el método Twisselman continuo o BUT, que es el más utilizado o más nombrado en Argentina, por cierto, es una mezcla entre hot extraction y Soxhlet. Aquí lo que tenemos es un flujo continuo de disolvente, pero la cámara de extracción sí se encuentra por encima del vaso colector. Este flujo constante de disolvente pasando por la muestra una y otra vez arrastra toda la grasa para ser depositada al fondo del vaso colector. Terminado el proceso de extracción de acuerdo al tiempo que nosotros hayamos definido, viene el
proceso de secado, en donde, al igual que en los casos anteriores, evaporamos el disolvente y podemos hacer la recuperación del mismo en una tasa superior al 90% en peso. Este equipo es el único en el mercado que tiene la capacidad de trabajar con los tres métodos de extracción, claro, con vidrierías independientes. Terminada la teoría, vamos a pasar a la práctica. Debido a que este es un método gravimétrico, los vasos en los que hacemos la recolección de la grasa deben de ser pesados a peso constante. Para ello, una vez que se encuentran totalmente limpios, los vamos a colocar en un horno para su secado. Para evitar la contaminación de los vasos y que podamos agregar algún peso adicional, siempre hay que trabajar con pinzas. Una vez terminado el proceso de secado en el horno, vamos a colocar los vasos en un desecador. Pesamos cada uno de los vasos antes del proceso de extracción. Para colocar la muestra y realizar el proceso de extracción, vamos a utilizar este vaso que contiene un fondo con una frita de vidrio. Ponemos una cama de arena de cuarzo, esto nos va a ayudar a que la muestra no se escape por la frita, y posteriormente la muestra. Dependiendo de la naturaleza de la muestra y su tamaño de partícula, en algunos casos, además de la cama de arena, también es necesario poner una cama de silicio. Ahora vamos a hacer la programación del equipo. Aquí vamos a seleccionar de nuestra biblioteca de disolventes el disolvente con el que vamos a trabajar, el tipo de muestra, el tipo de método y, en este caso, al trabajar con Soxhlet, cuántos ciclos vamos a ejecutar. Recuerden, si no tienes ciclos, no es Soxhlet. Lo que vemos en pantalla es que en tres posiciones vamos a ejecutar un método, es decir, un determinado número de ciclos, y en las otras tres posiciones vamos a ejecutar otro método, pues tenemos otra matriz diferente, aunque ambas comparten el mismo disolvente. Definidos los parámetros de nuestro método, procedemos a la ejecución del mismo. El primer paso, por supuesto, es colocar los vasos dentro del sistema. Levantamos la pantalla protectora o escudo de seguridad. Por cierto, el equipo no opera si esta se encuentra levantada. Después vamos a colocar dentro de la cámara de extracción cada una de nuestras muestras. Después nuestros vasos que fueron pesados a peso constante y tomamos nota de cada una de sus masas. Posterior al pesaje, agregamos el disolvente y ponemos los vasos dentro del sistema. Del otro lado del sistema colocaremos una muestra diferente. En este caso, papas fritas en un dedal de celulosa. Es también importante mencionar que ambas muestras también fueron sometidas a secado. Si las muestras no se secan, el agua que contiene cada una de estas muestras impide el proceso de extracción. En algunos casos, dependiendo también de la naturaleza de la muestra y cómo es que se encuentre la grasa, es necesario hacer una hidrólisis. Teniendo listas todas las muestras de ambos lados, daremos paso a la extracción. A diferencia de un Soxhlet tradicional en donde tenemos que estar contando los ciclos, este equipo opera de manera totalmente automática y sin supervisión. Lo único que necesitamos hacer es definir el número de ciclos, el tiempo de enjuague y el tiempo de secado. Al terminar el método, el equipo se apaga de manera automática y a través de una aplicación móvil nos envía una señal a nuestro teléfono para indicarnos que la extracción está lista. Entonces, con ayuda de unas pinzas, retiramos los vasos que ya contienen la grasa extraída de nuestra muestra y los colocamos de nuevo en un horno de secado. La mayoría del disolvente fue recuperado, pero hay pequeñas partes que aún se encuentran dentro del vaso. Después de una hora de secado a 102 grados centígrados, retiramos los vasos y los dejamos reposar de nuevo en un desecador para su posterior pesaje. La diferencia en peso del vaso al final del proceso menos
el peso del vaso al inicio del proceso, cuando no tenía todavía la grasa. Esa diferencia son los gramos totales que nosotros obtuvimos de grasa de cada uno de nuestros analitos. Hacer el análisis de determinación de parámetros como proteína, grasas, humedad, cenizas, color, de todas estas muestras me puede llevar todo el día. Una forma muy fácil y sencilla de resolver este problema y de entregar resultados en corto tiempo es a través del uso de la tecnología NIR. La palabra NIR viene de sus siglas en inglés, NIR Infrared, y traducido al español significa infrarrojo cercano. Esta tecnología lo que hace es emitir un haz de luz en el rango de infrarrojo cercano. Lo que hace tan particular a esta tecnología es que el espectro que se genera es una huella digital, por lo que es fácil hacer la identificación de múltiples parámetros en cuestión de segundos con una sola lectura. El espectro se genera debido a la excitación entre los enlaces de los átomos, por ejemplo, en el caso de los enlaces NH para medir la cantidad de proteína. Para generar estos espectros o huellas digitales, lo que necesitamos hacer es tomar los valores de referencia a través de nuestros equipos primarios, como lo es a través de un equipo Soxhlet o Keldan. Una vez que hemos hecho el análisis y la determinación de las variables a través de estos métodos primarios, el resultado es transferido a la unidad NIR. A continuación les mostraremos cómo se hace. Sin duda, una de las principales ventajas de este equipo es la capacidad de trabajar con múltiples matrices, sin importar si son líquidas, sólidas o el estado en el que se encuentren. La forma en la que nosotros agregamos puntos a nuestra curva de calibración es a través, como lo habíamos mencionado, de la función AutoCal, que es relativamente sencillo. Lo que vemos en pantalla es el software o la interfase del equipo. Una vez que tenemos el resultado de los análisis de la química húmeda como proteína, fibra, grasa, humedad, esto a través de nuestros métodos de referencia, estos resultados los vamos a cargar dentro de nuestro equipo para entonces agregarlos a la curva de calibración. Teniendo ya estos datos, lo único que tenemos que hacer es dar clic para dar la indicación al equipo de que estos datos deben de ser incorporados a la curva. A través de la función AutoCal, lo que nosotros hacemos es integrar esta nueva lectura a nuestra curva de calibración. Una vez que el dato es sumado o integrado a la curva de calibración, esto con el resto de los datos que nosotros ya teníamos previamente reportados, el equipo me pide hacer una confirmación de que quiero agregar este dato a mi curva. Aquí en la función como administrador yo tengo la opción de aceptar o descartar este último dato. La pregunta que siempre nos hacen todos los futuros usuarios de un equipo NIR es qué tan confiables y precisos son los resultados. Bueno, pues la respuesta prácticamente depende de dos variables. Número uno, de qué tan preciso sea tu método de referencia. Y número dos, de qué tan robusta esté tu curva. Si tu método de referencia tiene un alto grado de precisión y por otra parte la curva es constantemente robustecida, la lectura que tú vas a obtener a través de un NIR es sumamente precisa, con la enorme diferencia de que a comparación de un método de referencia, nosotros en tan solo 15 segundos podemos tener resultados y no solo de una, sino de múltiples variables para una misma matriz. Tener un equipo Proximate, ya sea en el laboratorio de calidad o en la línea de producción, equivale a tener un laboratorista disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Esto, por supuesto, reduce el tiempo de operación para la recepción de materia prima, liberación de producto terminado o modificación de las variables durante el proceso. Con la función operador, cualquier persona puede hacer el análisis de muestras para la toma inmediata de decisiones, sin necesidad del uso de ningún reactivo o conocimiento técnico sobre el método. Esta función de operador protege las curvas, a las cuales solo tiene acceso el administrador del equipo. De este modo, ningún dato, espectro o curva pueden ser borrados. Guillermo Cordero. Aquí Guillermo Cordero. Aquí Gerardo Magallanes, favor de cambiar el nivel de grasa del counter 1, está fuera de rango. 8.3 el valor. Copiado. Paso counter 1 a corregir grasa. Proximate, además de la función AutoCal que genera las curvas de manera automática y que lo hace sumamente sencillo de operar, es el equipo más robusto del mercado y cuenta con una protección IP69 aprobada por la FDA, por lo que puede colocarse directamente en la línea de producción. Es resistente al agua, humedad, polvo, temperatura y otras condiciones de operación a las que otros equipos NIR no pueden ser expuestos. Biuji tiene una lista de curvas comerciales listas para utilizarse para productos como harinas, carnes, lácteos, aceites y otros. Estas listas pueden ser consultadas en nuestro Application Finder en la página www.buchi.com. Con esto damos por prácticamente terminada esta presentación y quedamos abiertos a sus preguntas. No sin antes un breve comercial en donde les haremos la presentación de nuestra nueva unidad de destilación. Adelante, Guillermo. Hola, ¿qué tal? En esta ocasión les voy a mostrar un poco acerca de nuestras nuevas unidades de destilación, las cuales están viendo en pantalla. Para esto yo les invito a que ingresen a nuestra página de internet buchi.com, seleccionen el idioma de su preferencia y van a encontrar un menú interactivo. Este menú, ustedes dan clic en productos y soluciones, seleccionan Keldal, que es toda nuestra solución para determinación de nitrógeno, y en este apartado ustedes podrán encontrar los distintos equipos como son digestores, lavadores de gases y la línea Kehl Line. Esta línea es nuestro nuevo equipo de destilación. Una vez que ustedes entran directamente a la página, van a poder ver un menú interactivo, el cual va a tener una visión general del equipo, información técnica, aplicaciones, opciones que tiene el equipo para ser más dinámico y más automatizado, y descargas. Una vez que ustedes entraron a descargas, pueden entrar directamente en el brochure. Una vez entrando en el brochure, ustedes van a poder tener más información respecto a estos equipos. Por ejemplo, los sectores en los cuales nosotros participamos, cuáles son los tipos de muestra generalmente con los que se trabajan, los analitos que se determinan, el cumplimiento de normas y regulaciones, y asimismo, imágenes del equipo. Y un punto importante es que ustedes puedan tener la información a la mano respecto a las ventajas que conlleva el tener un equipo Buchi. Asimismo, ustedes revisando a detalle este brochure podrán ver distintas funciones, como es la función de autodis, sensor de nivel, titulación automática y una mayor eficiencia al momento de trabajar con nuestros equipos. Un punto importante aquí es que nosotros contamos con tres equipos distintos para esta solución. Una solución Easy, una solución Basic y una solución Multi. Ustedes podrán encontrar las características más novedosas con las que nosotros estamos trabajando. En este caso comenzamos con Status Light. ¿Qué es el Status Light? Es una luz que nos va a estar indicando si el equipo está listo para trabajar, si tiene algún problema en el proceso o si está trabajando actualmente. Asimismo, contamos con nuestro Splash Protector, que es de cristal, en el cual ustedes van a poder revisar cómo se está dando el proceso, cómo se está llevando a cabo la reacción.
Como siempre, la seguridad nos importa bastante, por lo que encontrarán puertas de seguridad inteligentes, el cual tiene sensores para evitar trabajar si estas puertas están abiertas y así resguardar la seguridad del usuario. Vamos a tener una salida de vapor ajustable. ¿Para qué? Para poder crear rampas de destilación. Esto es muy importante en dado caso que se necesite llevar un control específico de cómo se está dando la destilación. También un artículo novedoso es el sensor de detección de reacciones, el cual nos va a estar indicando de manera inteligente qué cantidad de hidróxido de sodio se necesita para realizar este análisis. Otra de las características que nosotros manejamos es la función de autodist. Esto nos va a estar ayudando para tener un control preciso de la destilación. Va a tener un control de temperatura y de esta manera nuestras repeticiones van a ser cada vez más exactas. Una pantalla táctil intuitiva como la que están viendo en esta imagen, el cual puede ser una interfase Pro o una interfase estándar. La interfase estándar es la mitad del tamaño de esta y ustedes van a poder manejarla con la perilla que ustedes están viendo en pantalla. Esta interfase, la Pro, es touch y van a poder generar distintos métodos para trabajar. Como siempre, nuestro botón de encendido y apagado para una máxima precisión y también una opción modular que es la titulación automática. Ustedes en pantalla están viendo el vaso donde cae toda la reacción, en donde también tenemos nuestro ácido bórico para recibir la muestra. Y de esta manera, ustedes con un accesorio adicional, el cual nosotros también contamos, un titulador automático, pueden tener ya una automatización aún mayor de todo el proceso y obtener un resultado al final de todo. Asimismo, una característica importante es el sensor de nivel para poder tener un ajuste específico de la cantidad del destilado que nosotros queremos recuperar. Así que de esta manera yo los invito a que ustedes entren a la página, puedan ver con más detenimiento nuestro brochure, ver cuáles son cada uno de estos accesorios y si tienen alguna duda, con gusto podemos apoyarlos. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Bien, qué interesante información y qué espectacular video. Déjame felicitarte, Susana, por el video. Hemos aprendido, yo creo que todas las personas que nos hemos conectado en esta noche hemos aprendido mucho acerca de los diferentes análisis proximales que se dan y los diferentes equipos, ¿no?, que utilizamos para desarrollar este tipo de análisis. Te quiero comentar que alrededor de todo el tiempo que ha durado este video, tenemos algunas preguntas, nos han escrito por interno. De igual manera, decirte que hay bastantes personas conectadas de diferentes países. Y bueno, antes que nada, quisiera que nos comentes un poquito más. Súper bien, como nos decías al principio, muy entretenido de igual manera el video, muy entretenido. Aparte didáctico, no estuvo... De alguna manera, como ya nos decías, tú ya nos auspiciabas que no estaba un poco, digamos, aburrido ni nada, sino súper bien, muy explicativo. Muchas gracias, Susana. No, pues gracias a ustedes por la oportunidad y qué bueno que lo disfrutaron, que nuestra audiencia aún no se nos ha ido y por favor déjenos saber todas sus preguntas. El equipo de BioGi Latinoamérica estamos listos para llenarlos de conocimiento. Sí, mira, yo que estoy viendo aquí, de igual manera aquí, estoy viendo el video, y veo muchas personas felicitándote por el trabajo del video, que aquí veo que me comentan que está muy didáctico, que les está ayudando full, que les ha permitido a retomar todo el conocimiento que de alguna manera se han olvidado. Y te tengo aquí algunas preguntas. Por ejemplo, verás, aquí nos dice Alejandro, nos dice que ¿cómo puede influir que se regresen vapores de ácido sulfúrico al momento de determinar proteínas por fallas en el scrubber? En realidad que el ácido sulfúrico en teoría no debería de regresar. Si hay una zona de condensación dentro de los tubos,
Lamentablemente no tengo ninguno disponible conmigo en este momento, pero dentro del tubo durante la digestión, de hecho, hay un reflujo de los vapores. Entonces, los vapores están circulando dentro del tubo. No hay problema con lo que regresa, el problema es con lo que sale. Si el scrubber tiene una potencia muy fuerte o nosotros no pusimos una cantidad adecuada de muestra, es probable que en algún momento nuestra apreciada muestra, que es la que tiene nuestras proteínas, se vaya al scrubber y tengamos problemas en la determinación y tengamos determinación baja. Entonces, en teoría no debe de haber problema porque haya este reflujo dentro del mismo tubo. De hecho, hay una zona de seguridad y tenemos algunas infografías que lo muestran. Pero en realidad, si nosotros tenemos un balance adecuado de reactivos, esto es con la aplicación, no podemos irnos como muy a detalle de esto porque una vez al año damos el curso Keldal Optimizer, Keldal Master Academy, y son 8 sesiones de 2 horas, entonces es difícil que lo pueda explicar todo ahora en 10 minutos, pero bueno, la teoría la pueden encontrar en el libro. Hay que hacer un balance de reactivos para evitar que proyectemos la muestra. No estamos hablando tanto de un problema del regreso del ácido, sino más bien de la proyección de la muestra. Ese sí es un problema dentro de la digestión. Vean nomás, qué interesante. Y ahorita que tú decías, por ejemplo, esto del Keldal Master Academy, tuve la oportunidad de poder desarrollar este curso y súper bueno, súper recomendado. Esperemos que igual en el próximo año esperamos una próxima entrega de este curso para todas las personas que están interesadas en este curso que ustedes brindan. Y me parece que es gratuito, ¿no es cierto? Es correcto, es gratuito. En Suiza cuesta, pero nosotros para Latinoamérica tenemos un compromiso de esparcir el conocimiento. De hecho, así fue como llegamos con Alimentos y Ciencia, justamente en esta labor de divulgación científica. Y el curso es gratuito, lo damos una vez al año. Son 8 sesiones de 2 horas, más una sesión práctica o de preguntas y respuestas en vivo. Y solo para darles un indicio, tenemos alrededor de por lo menos 2,000 asistentes en las últimas 2 ediciones que hemos tenido. ¡Wow! Un número considerable de personas. Es correcto. Sí. Susi, vamos con otras preguntas. Acá tenemos otra pregunta de Daniel que nos dice, ¿con qué frecuencia se recomienda cambiar los dedales en el análisis de grasa? A ver, aquí le voy a pedir el apoyo a Fernando o Memo, si me pueden ayudar a responder esta pregunta. Para que sea más interactivo y que no parezca monólogo. Claro, sí. A ver, ¿dónde están? ¿Fernando o Memo? Hola a todos. Fernando. Normalmente hay que ver siempre que vas a hacer la extracción de qué calidad es el dedal. Normalmente tiene un grosor específico y siempre se sugiere que como lo vas a secar también con el horno, cuando consideres que este ya está, se está poniendo quebradizo, no es bueno que lo sigas utilizando porque parte de esa celulosa puede caer en tu vaso colector. Entonces, aquí tendrías que ir haciendo una estadística y un seguimiento de cantidad de veces que lo vas usando. Y como decimos aquí en México, a tu ojo de buen cubero y a tu dedo, vas a ver si ya se está poniendo no quebradizo el dedal. Más que decirte 100 ejecuciones, 50 ejecuciones, depende de la calidad de la celulosa del dedal. Ah, ya, listo, muy bien. Perfecto. Vamos con otra pregunta aquí de Merly Albarrán. Si tienen material para leer, ojalá nos puedan compartir para entender mejor los métodos y equipos. Antes de responder esta pregunta y darles la palabra, quisiera que todas las personas que nos están viendo, que tuvieron la oportunidad de ver el video, nos hagan preguntas. En este momento tenemos aquí expertos de Biuki que nos van a estar respondiendo a todas sus inquietudes, ¿no? Ya sean equipos, sean procesos. De alguna manera también aquí hablábamos con respecto a cursos, no sé si desean preguntarles también a todos nuestros oyentes y aquí nuestros expertos puedan solventar todas sus dudas. Entonces, ayúdanos respondiendo a la pregunta de Merly. Sí, claro, me parece que ya les pusimos en el chat de Facebook un link de una campaña que nosotros llamamos Campeón del Análisis Proximal, en donde se abordan justamente los 3 temas que vimos, más uno más que no vimos en esta presentación, que es NIR Online. NIR Online es la misma tecnología NIR que presentamos, pero se coloca sobre la línea de producción. Entonces, son 3 volúmenes diferentes en donde se habla de la inspección de la materia prima, después control de proceso y finalmente producto terminado, y
se va mucho más a detalle en la bibliografía, en la información técnica. En ese sentido, también los invitamos a, en estos momentos, por favor, entren a la página de Bucci Latinoamérica, tanto en LinkedIn como en Facebook. Y terminando ahorita esta llamada, nos comprometemos a poner justamente este link del campeón del análisis proximal para que ustedes puedan descargar esta bibliografía, que es totalmente gratuita. Y en ambas plataformas, todo el tiempo tenemos bibliografía gratuita, notas de aplicación. En estos momentos también tenemos una campaña de un blog de alimentos, solo que lamentablemente este está en inglés. Pero todo el tiempo tenemos muchísimo contenido en español, webinars en los que podemos ir mucho más a detalle en la información técnica de cada una de los métodos presentados. Entonces, de momento, lo que les puedo ofrecer es que ya pusimos en los comentarios el link de la guía del campeón y que pueden descargar estas tres guías totalmente gratuitas. Qué bien, súper bien. Ya le escuchamos a Susana, tenemos información muy valiosa. Como ya lo dijo ella, entremos a las páginas de Bucci, donde encontraremos toda esta amalgama de información. Continuando con las preguntas, aquí Esteban nos dice, ¿es recomendable reutilizar el disolvente obtenido en el análisis de grasa? ¿Influye algo en un próximo análisis? Para dar respuesta a esta pregunta, le damos a Memo. Está Guillermo. Hola, ¿qué tal? Sí. Hola, ¿qué tal a todos? Sí, bueno, respondiendo a la pregunta, sí se puede utilizar de nuevo este disolvente. De hecho, esa es una de las ventajas que nosotros estamos manejando, que puedan tener un ahorro en recursos. Una vez que este disolvente se va directamente a la botella colectora, es grado analítico. Ustedes lo pueden ocupar en análisis posteriores. Ojo, aquí, si ustedes, como lo vieron en el equipo, son 6 posiciones y llegan a poner distintos tipos de disolventes, me refiero a que sea una combinación en una muestra que sea hexano, en otra muestra que sea etanol, etcétera, etcétera, estos disolventes, al finalizar el proceso, todos van a caer en la misma botella. Para que lo puedan reutilizar, tendrían que hacer alguna separación ya por destilación con uno de nuestros equipos también que nosotros manejamos, que es el rotavapor. Nosotros somos los inventores del rotavapor. Y de esta manera, entonces, podrían volver a ocuparlos. Pero sí, si ustedes ocupan el mismo disolvente y recuperan, gracias a nuestro equipo, recuperan una gran cantidad de disolvente, es posible volver a utilizarlo. Sin límite de usos, perdón, sin límite de usos. Qué interesante, ¿no? Ya sabemos, ¿no?, que podemos reutilizar este con las recomendaciones que nos acaba de dar nuestro experto. Tenemos otra pregunta acá, en este caso tenemos la pregunta de Carlita, ella nos dice, en el proceso de secado, luego de la extracción, ¿es posible que se pierda materia? No sé, Fer, ¿me quieren que sí. Yo dé respuesta? No, bueno, yo puedo decir algo y si mi compañero Fernando complementa, pues bueno, estaría muy bien, ¿no? Si hay algo que necesite complementar. ¿Es posible perder materia? Si se está refiriendo a materia grasa, al final, sí se llega a perder si se deja mucho tiempo, si se mantiene expuesta al calor constantemente. Aquí nosotros, nuestro equipo también tiene la posibilidad de un protector de analito. ¿Qué hace el protector de analito? Si ya no hay disolvente en el vaso en donde estás recibiendo toda tu materia grasa, para evitar que se empiece a degradar esta grasa, el equipo mismo lo detecta y apaga esta posición individual. De esta manera la estás protegiendo. Yo creo que hacia esa parte se iba la pregunta. No sé si alguno de mis compañeros quisiera complementar algo al respecto. Sí, solo lo que acaba de comentar Guillermo, en realidad la forma en la que tú podrías perder grasa, como bien lo comenta él, sería tener una sobreexposición al calor de la muestra y para eso tenemos esta protección de analito. Ahí, como se comentó en el video, hay una aplicación en la que tú te conectas también al teléfono, desde tu teléfono te conectas con el equipo y si tienes este sensor de analito y te quedas sin solvente, porque la única forma en la que esto pase, de que se seque por completo el disolvente,
pues la muestra está sobreexpuesta al calor, te manda una indicación así de, hey, me quedé sin disolvente, apagué esta posición, por favor, ven y ponme más disolvente. Entonces tú recibes la alarma por parte de tu teléfono y no tienes el riesgo de que tu muestra sufra esta sobreexposición y que pueda carbonizarse o degradarse, como lo comentó Guillermo. Qué bien, qué bien. O sea, nos presentan, como ya pueden ver a nuestros espectadores, nos presentan recursos muy valiosos que podemos utilizar con toda la tecnología de Butch. Continuando con las preguntas, aquí tenemos una de Tatisa Gallegos y otra de Edwin Fernando. Nos están preguntando acerca de sus equipos, el costo. Por ejemplo, Tatisa nos dice, ¿el equipo NIR a cuánto está valorizado? Y Edwin Fernando nos pregunta igual el costo del destilador Butchi K355 en Estados Unidos. ¿Nos podrías decir dónde puede encontrar esta información o si nos podrías ayudar con este dato? Sí, claro que sí. En unos momentos también les vamos a poner los links en los que pueden solicitar una cotización. Realmente el precio varía de país a país y no es porque nosotros como Biugi tengamos precios diferentes. El precio es el mismo a nivel del mundo, pero cada país tiene una tasa diferente de impuestos de importación y de IVA. Entonces, el precio puede variar muchísimo entre un país y otro y por eso no me aventuro a dar ni siquiera un número. Pero con los comentarios que nos dejan ahora, les vamos a dejar el link para solicitar las cotizaciones. Perfecto, perfecto. Tenemos aquí otras preguntas, en este caso de Ronald. Ronald David Torres nos dice, buenas noches, Biugi. Nos pregunta si les pueden dar algún consejo o algún tip para la determinación de proteína en colágeno hidrolizado, ya que su contenido es elevado. Claro, el principal consejo es utilizar la aplicación Keldal Optimizer. Cuando tenemos nosotros una muestra muy rica en proteína, y aquí me emociono yo porque proteína es mi tema favorito, cuando tenemos una muestra muy rica en proteína, tenemos que ser muy cuidadosos de no poner demasiada muestra. Esa es la principal indicación, que no tienes que poner mucha muestra. Y siempre viene la pregunta de cuánto es mucha muestra, pues depende de tu porcentaje de proteína. Pero las proteínas hidrolizadas estamos hablando de un 90% normalmente de proteína, por lo que recomendamos poner en el equipo es alrededor de 0.2 gramos. Si tú descargas la aplicación que está disponible en Play Store y iStore, y también ya les pusimos el link ahí en los comentarios de dónde la pueden descargar desde nuestra página, tú pones el porcentaje de proteína que tienes, el porcentaje de humedad, el resto la aplicación lo considera como carbohidratos, pones también con qué equipo estás trabajando y tus solución titulante y te va a decir con cuántos gramos tienes que trabajar y mantener el radio de ácido sulfúrico y catalizador dependiendo de esa cantidad. Entonces, la principal recomendación que doy es utiliza la aplicación para que estés dentro del rango permitido, porque si pones mucha muestra, se va a empezar a proyectar y vas a tener un montón de problemas. Y más que durante la digestión, durante la destilación y la titulación. Tal vez te vaya bien en la digestión. Si pones un gramo o dos gramos, bueno, tal vez te vaya bien. Pero vas a utilizar un montón de titulante porque tu cantidad de nitrógeno es tan alta que vas a utilizar, no sé, mínimo unos 50 mililitros y eso es muchísimo titulante y tu desviación estándar se va a disparar. Entonces, para una... nosotros, de hecho, ya hicimos una vez el ejercicio de calcular o de jugar con una proteína hidrolizada y lo que recuerdo fue que utilizamos 0.2 gramos de muestra. Otra recomendación para estas muestras muy ricas en proteína, como son las proteínas hidrolizadas, el colágeno hidrolizado, o en el alimento balanceado, lo que se utiliza para los pollos, para el ganado, hay ciertos aditivos que llegan a tener entre un 80 y 90% de proteína. En este caso, recomendamos utilizar una tecnología que se llama MicroKeldal. La tecnología MicroKeldal te permite utilizar un 80% menos de reactivos que con una técnica Keldal estándar y además la mitad del tiempo. Toda esta información la pueden encontrar en el libro Keldal Knowledge Base y también nos pueden escribir y nosotros les podemos asesorar respecto a qué equipo necesitan. Entonces, contenidos muy, muy ricos en proteína, no excedernos en la cantidad de muestra que debemos de utilizar y probablemente empezar a considerar MicroKeldal, que además les va a traer ahorros enormes en reactivos y en tiempo de análisis. Qué bien, qué bien. Qué bien esas recomendaciones, qué bien esos tips para las personas que nos están escuchando acerca del análisis proximal, en este caso de las proteínas. Sigamos con las preguntas. En este caso, Oscar nos dice, bueno,
Antes que nada, Oscar les felicita por tan buena demostración con respecto a lo del video y nos hace la siguiente pregunta. ¿Este método para determinar proteína en muestras de alimentos permite identificar la fuente de nitrógeno en caso de haber adulteración, como con melamina, por ejemplo? Puede identificar diferentes tipos de nitrógeno o puedes diferenciar entre nitrógenos amoniacales y si tienes nitrógenos orgánicos, aminas, amidas y aminoácidos. Pero si tienes una amina, amida y aminoácido dentro de la misma muestra, no puede identificar una fuente de otra. O sea, te puede identificar nitrógenos amoniacales. Esto es a través de una destilación directa. Y puedes hacer el método Kendall completo, pero si tienes una mezcla multicompuestos entre aminas, amidas y aminoácidos, no es posible diferenciar uno de otro. Y no te lee ciertos nitrógenos inorgánicos. Los nitrógenos inorgánicos que por ahí nos llega a leer son nitratos y nitritos, pero con una técnica especial llamada de barba, para lo que necesitamos un reactivo especial, pero esto ya no es Kendall. Son aplicaciones no Kendall, pero se utilizan en el mismo equipo. Entonces, mi conclusión es, si tienes aminas, amidas, aminoácidos, no puedes diferenciar entre estos tres grupos funcionales. Si tienes cualquiera de estos tres que mencioné y grupos amoniacales, sí puedes hacerlo. De hecho, para la determinación de aguas, en el análisis de aguas de casa y residuales, se hace el análisis de TKN, que es justamente todo esto que acabo de mencionar, aminas, amidas, aminoácidos, más amoniacal, y se hace también el nitrógeno amoniacal. Entonces, puedes diferenciar solamente entre amoniacal y los otros tres grupos que mencioné, pero si tienes aminas, amidas y aminoácidos juntos, no puedes diferenciar una fuente de otra. Qué bien. Súper interesante toda la información que nos estás brindando. Tenemos otra pregunta aquí. Tatisa Gallegos nos dice, ¿el equipo NIR no requiere de reactivos o solo requiere de muestra? ¿Cómo funciona este equipo NIR? Le voy a dar la palabra a Gerardo para que él nos dé respuesta a estas preguntas. Perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Contestando a la pregunta, el equipo NIR no necesita ningún reactivo, eso sí. Aquí nos quitamos del uso de ácidos, solventes, bases, todo esto. No se necesita nada para hacer la medición ni para crear la curva de calibración. Lo único que necesitamos es, en algunos casos, es hacer una preparación mínima de las muestras. En otros casos, como harinas o aceites, así como está la muestra, yo lo pongo sobre el equipo y la leo. Entonces, esto es un ahorro tanto de tiempo como de recursos. Y la segunda parte de la pregunta de cómo crear una curva de calibración. Bueno, mi curva de calibración va a ir relacionada con el producto que yo estoy midiendo, ¿no? Por ejemplo, una harina de trigo. Entonces, en este caso, yo voy a tomar una muestra de harina de trigo, como comentaba Susi, la voy a llevar a mi análisis de proteína, a mi análisis de humedad, a mi análisis de grasa. Y esa misma muestra de harina la voy a poner en el equipo NIR. Entonces, esa muestra de harina, esa muestra 1, va a generar un espectro, ¿no? Digámoslo así, el equipo va a tomarle una foto. Y los análisis que yo obtuve de mis métodos de referencia, mis métodos primarios, yo los voy a introducir al equipo, ¿no? Y esto yo lo voy a hacer una N cantidad de veces hasta obtener una curva robusta. Así es como se crea una curva de calibración con el equipo NIR. Perfecto, perfecto. Gracias por la respuesta. Tenemos aquí otra pregunta, en este caso de Alexandra Carranza. Ella nos dice si puede colocar diferentes tipos de muestra en una misma corrida en el momento de la digestión. ¿Puede haber alguna contaminación si hace esto? No, se pueden poner diferentes tipos de muestra dentro de la digestión. Aquí lo que habría que identificar es que realmente todas tus muestras funcionen con la misma rampa de calentamiento. Entonces, no hay contaminación cruzada, pero el riesgo que sí corres es que, por ejemplo, si pones una muestra muy rica en líquidos y que esta requiere una curva o una rampa de calentamiento mucho más suave para evitar que el agua se proyecte, y le pones del otro lado una carne en donde tienes un montón de grasas y de proteína y donde necesitas una rampa de calentamiento mucho más rápida en temas de temperatura, lo que podría pasar es que evapores muy rápido tu agua.
Entonces, nosotros, o la recomendación general que yo les doy es que por lo menos pongan muestras que tengan la misma estructura química. O sea, que pongan puros sólidos o que pongan líquidos, eso sí trataría, les recomendaría no mezclar. Insisto, no es por un tema de contaminación cruzada, sino porque la rampa y calentamiento puede que sea muy distinta una de la otra y puede que seques tu muestra antes de que termine la digestión. O que una ya esté totalmente seca y la otra sigue en el proceso de digestión. Pero tenemos clientes que los laboratorios de servicio, es muy común que hacen esto, ponen diferentes tipos de muestras. Granos, por ejemplo, puedes poner, o semillas, puedes poner maíz, soya, no sé, diferentes tipos de granos dentro del mismo de digestor y no vas a tener ningún problema. Solo habría que verificar que la rampa de calentamiento que utilices más o menos sea como la misma. El equipo que les mencionamos o que vieron en la presentación ya trae rampas de calentamiento listas. Qué bien. Vamos con las últimas preguntas. En este caso tenemos a Citlali Anaí, que nos dice si es posible que en el equipo Kieldab podamos analizar distintos tipos de muestra en los tubos del digestor. Es la misma pregunta que acababa de responder. Sí, puedes poner diferentes tipos de muestra. O sea, en la digestión puedes poner un mix de diferentes análisis. Y con el mismo tubo también, o sea, el tubo estándar de 300, en general con ese puedes analizar sólidos, líquidos, gelatinas, productos que sean muy viscosos, que sean totalmente líquidos. Lo único en lo que nosotros sugerimos hacer un cambio de tubos es cuando estás trabajando con aguas. Algunas normatividades requieren una cantidad muy grande de agua, entonces tienes que trabajar con tubos de 500 mililitros. Esto es más por un tema, bueno, por un tema de regulación y por un tema de capacidad del tubo. Entonces, aguas es probable que a veces requieran tubos de 500. Tenemos algunos clientes en Colombia que utilizan tubos de 300 para análisis de aguas. Aquí en México yo he visto más común los de 500. Y para muestras muy ricas en proteínas, solo es una sugerencia, puedes utilizar microkelder para ahorrar reactivos, pero esa sí solo es opcional. Bien, vamos con las últimas. En este caso, Eric Maldonado nos dice si en el método Kieldan, cuando la muestra se cristaliza, ¿a qué se debe y cuál sería la relación entre el catalizador y el ácido sulfúrico? Esa es la pregunta, o ese es el dolor de cabeza de todos los analistas que trabajan con Kieldan. El pecado del analista en Latinoamérica, y creo que tal vez esto sea alrededor del mundo, es tener una metodología que salió de algún lado, ustedes llegaron al laboratorio y ahí estaban esos papiros traídos desde Babilonia, y no saben de dónde salió esa documentación, pero ustedes siguen esa documentación al pie de la letra y utilizan la misma técnica para todos los analitos. Entonces, la demanda química de cada uno de los reactivos es diferente. Cuando se cristaliza la muestra, que en verdad es el problema más recurrente en la digestión, es un exceso de catalizador. No hay un balance entre el ácido sulfúrico y el catalizador. La relación es 2:1. Por cada 2 mililitros de ácido sulfúrico se utiliza 1 gramo de catalizador. Y viene la pregunta anterior, ¿cómo sé cuántos mililitros de ácido sulfúrico? Ah, pues eso se calculan con base en la composición química de la muestra. Ya les dejamos un link también aquí en los comentarios en Facebook. Es la plataforma en la que tenemos acceso en este momento, pero pueden escribirnos o entrar a la página de Bucci Latinoamérica y si tienen más dudas los asesoramos 1:1, pero ya les dejamos el link de la aplicación Kieldab Optimizer, y ahí en YouTube, ustedes entran a YouTube, Bucci Lab Equipment, también les vamos a poner el link, hay un webinar en español de cómo utilizar esta aplicación. Entonces, con esta aplicación, que es una calculadora automática que también es gratuita, puedes calcular el porcentaje o los gramos de ácido sulfúrico y catalizador que necesitas para tu muestra. Qué bien, Susi. Muy, muy valiosa la información que en esta noche nos han brindado. Me ha gustado compartir tiempo con todos ustedes, con todos nuestros expertos que nos han ayudado de alguna manera a solventar todas las dudas que hemos tenido y la de nuestros asistentes en esta noche. Les recuerdo a todos los asistentes que la grabación de este webinar va a estar disponible en nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube, Alimentos y Ciencia, para que la puedan volver a ver. También comentarles que si tienen alguna pregunta, la pueden dejar en la caja de comentarios.
Y antes que nada, quiero agradecer a todas las personas de Ecuador, México, Colombia, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, que nos han acompañado en este webinar. En este momento, le quiero dar la palabra a nuestros expertos, a nuestros ponentes que nos acompañaron en esta noche. Muchas gracias. Bueno, pues yo quiero también darle la palabra al resto de mi equipo, que es que cuando me hablan de proteína yo me apodero del micrófono. Pero bueno, comenzamos contigo, con el mentor de nuestro equipo, Fer, si quieres dar la despedida a nuestra audiencia. Sí, muchísimas gracias a todos por el tiempo. Muchísimas gracias por tener esas ganas de aprender. Muchas gracias por darnos esta oportunidad de mostrarle nuestro portafolio. Y quedamos muy atentos de ustedes. Cualquier comentario, cualquier información, pueden dirigirse directamente a nuestra página en internet. Muchas gracias a todos y gracias a ustedes, organizadores, por el evento y por la invitación. Muchas gracias. Pasamos contigo, Memo. Muchas gracias, Susi. Pues bueno, sí, yo creo que nos desbordamos en agradecimientos para todos, los organizadores y el público. Yo los invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, Bucci Lab Equipment en YouTube. Hay muchísimos seminarios, demostraciones de cómo se utilizan los equipos. También en nuestra página de Facebook de Bucci Latinoamérica tenemos videos cortos, me refiero a unos videos de unos 30 minutos, en donde explicamos cada uno de nuestros equipos, cada uno de nuestro portafolio. Tenemos 10 sets y ahí ustedes encontrarán de manera un poco más práctica la función que se lleva en cada uno de estos equipos. Así que esa es otra de nuestras redes sociales, LinkedIn, por supuesto, material bibliográfico que van a encontrar, y la página de Bucci en general. Si ustedes seleccionan cualquier país de Latinoamérica, va a aparecer la información en español y ustedes van a tener acceso a descargar distintos documentos para que lo puedan tener a la mano cuando necesiten. Asimismo, pues bueno, que tengan una excelente tarde, noche y pues muchas, muchas gracias. Muchas gracias, Memo. Y finalmente a nuestro super experto en NIR, Gera. Hola, gracias, Susi. Bueno, pues primero muchas gracias a todos por la invitación y bueno, a todos nuestros ponentes por el tiempo que nos brindan, que bueno, sabemos que es lo más importante que todos tienen. Si tienen alguna duda, comentario, como decían, pues no duden en preguntarnos, en escribirnos, con mucho gusto se los estaremos respondiendo. Y bueno, pues tengan un excelente fin de semana y síganse cuidando. Muchas gracias a mi equipo y finalmente de mi parte solo puedo agradecer por el tiempo brindado a esta presentación. Ya les dejamos el link de donde solicitar una cotización y también, como vieron, tenemos un laboratorio. Si ustedes están interesados en adquirir un equipo, necesitan más información técnica al respecto, podemos inclusive agendar una demostración virtual. Lo hacemos no solo para México, sino para toda Latinoamérica. Ha sido una de las ventajas que hemos encontrado, de los lados positivos que hemos encontrado de esta pandemia, el desarrollar más estas tecnologías y estas habilidades en las que nosotros podemos comunicarnos a distancia con ustedes. El tiempo es insuficiente para hablar de tantas cosas que podemos mencionar de estas tres tecnologías, pero les agradecemos mucho su tiempo. Entren a la página de Bucci Latinoamérica. Ahí van a encontrar un montón de videos, de contenido, bibliografía, webinars, seminarios. La divulgación científica es parte también de nuestro compromiso con Latinoamérica. No solo nos dedicamos a proveer equipos de calidad, la verdad es que como equipo, aquí tengo a todos presentes para dar certeza de lo que digo, tenemos el compromiso de ayudar a nuestras instituciones, a la industria a mejorar sus procesos y a compartir parte del conocimiento que nosotros generamos como fabricante de equipos. Muchísimas gracias. Qué bien, súper bien. Antes que nada, queremos, de parte del equipo de Alimentos y Ciencia, queremos agradecerles a todo el equipo Biuki por transmitirnos tan interesante y valiosa información y compartirlas con nosotros y con todos las personas que nos vieron en esta noche. Y antes también de despedirme, queremos decirles, ¿no?, todo el equipo de Alimentos y Ciencia, que bueno, el camino que hemos transcurrido durante todo este año ha sido muy, muy, muy placentero. La verdad, estamos muy agradecidos con todos ustedes, porque sin ustedes en realidad no podríamos hacer esto. Estamos también, compartimos mucho con Yuki,
Nos gusta divulgar lo que es la ciencia, nos gusta divulgar información, especialmente en el área de los alimentos. Yo he tenido también la oportunidad de poder asistir a los cursos de Biuki, son muy interesantes. Me agrada mucho esa manera de transmitir la información, ¿no? Y bueno, también decirles a todas las personas que nos están viendo que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Si quieren volver a ver este video, lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube. También agradecerle, como les dije, a Biuki. Y también invitarles a seguir todas sus redes sociales. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias y buenas noches con todos. Muchas gracias a todos. Bonita noche. Por favor, cuídense mucho. Un fuerte abrazo. Gracias.